Le decía, amor, reina, mami. Le pagaba cirugías plásticas, le regaló un reloj de 12.000 dólares. Pero también espiaba cada uno de los movimientos de su joven esposa Emma Coronel y los de sus amantes y socios. Increíbles revelaciones en un nuevo capítulo del juicio del Chapo Guzmán en Nueva York. En un sorprendente relato, el ex jefe de comunicaciones de Joaquín Chapo Guzmán, el ex estudiante de ingeniería colombiano Cristian Rodríguez, de 32 años, contó al jurado el miércoles cómo desde 2008 le ayudó a montar un gran sistema seguro de comunicaciones y también un software espía en unos 50 teléfonos que el capo narco entregó a sus allegados. El Chapo podía saber lo que hablaban de él gracias al espionaje instalado por Rodríguez, que vive en Estados Unidos con una nueva identidad como testigo protegido. El Chapo leía a diario en su propia computadora los correos electrónicos y mensajes de texto de estas personas, escuchaba sus llamadas, sabía dónde estaban. Lee también, revelan mensajes entre el Chapo, su amante y Emma Coronel. También llamaba a una persona a su extensión. Hablaban, colgaba y luego llamaba por otra línea para abrir el micrófono del teléfono espiado y escuchar lo que decían de él, contó el técnico, a quien el Chapo llamaba a Colombia casi todos los días para hablar del espionaje. Le hacían resúmenes, el volumen era tan grande que el Chapo encargó a un empleado que se dedicara a seguir el asunto y a hacerle resúmenes. Fue el uso de estos teléfonos especiales, como los llamaba el propio Chapo, lo que ayudó al FBI a recolectar montañas de evidencia en su contra. En mensajes de texto interceptados por el FBI, en estos teléfonos, leídos al jurado, el Chapo, de 61 años, habla de sus negocios de droga con Coronel y con su amante y socia Agustina Cabanillas Acosta, alias La Fiera. Entérate, Vicentillo Zambada se despide de El Chapo. No es mi enemigo, pero tampoco un mito. Coronel, una voluptuosa ex reina de belleza mexicana de 29 años que se casó con él Chapo cuando aún era adolescente, estuvo presente en el tribunal y escuchó todo seria, sin hacer contacto visual con nadie, salvo con su marido, que la saludó con la mano varias veces. Tinta negra para el bigote, nuestra Kiki no tiene miedo de nada. Le voy a dar una K-47 para que pueda acompañarme, escribió el Chapo en enero de 2012 a su esposa, refiriéndose a una de sus hijas mellizas con Emma, entonces una bebé de meses, y hoy de 7 años. Lee también, el Chapo Guzmán se pone feliz al ver a sus gemelas durante el juicio. En los mensajes, la pareja conversa sobre las niñas y sobre un cruce de droga en la frontera en el que está involucrado el padre de Emma. Ella también le pide dinero para una cirugía plástica. El 22 de febrero de 2012, cuando la policía casi lo arresta en Los Cabos, el Chapo escribió a Emma para que le compre zapatos, jeans, camisas y, coqueto, le reclama a sí mismo, tinta negra para el bigote.